Hola. Nosotras somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. Yo ando en pijama porque me acabo de despertar y pues yo ya le agendé a Dafne la cita con Abby, es la que nos cuida nuestro cabello. Dafne ya decidió que quiere el cabello chiquito, entonces este video va a tratar de reacción al cabello chiquito de Dafne. Dafne les va a grabar un poco el proceso de su cabello, mientras yo no voy a ir, ni mi mamá, mi papá la va a ir a dejar. ¿Por qué? Porque queremos ver la reacción de todos al tener a Dafne de cabello chiquito. ¿Estás nerviosa? Sí. Tengo miedo. La última vez que me corté el cabello chiquito fue porque yo estaba chiquita y yo seguía a Melipa. Y ella estaba de moda el cabello chiquito y me lo corté chiquito, pero lo tenía café y no me sabía arreglar. Y no sé, no me gustaba mucho, entonces a ver cómo se ve ahorita. O sea, sería algo tipo así. Cabello chiquito. Chiquito. Pues Dafne, te dejo la cámara en tus manos. Ahí muéstrales tu cambio de look. Ya casi llegamos con Abby y estoy muy nerviosa. Vamos a ir y me van a cortar el cabello. Vamos a ver si se puede también retoque, porque vean, ya se está viendo que no soy rubia natural. Y pues qué nervios. Espero todo salga bien. Ya llegué, estoy muy nerviosa. Ya estoy por entrar, literal. No sé cuánto se vayan a tardar, pero saliendo de aquí vamos a ir al cine. Primero me van a hacer prueba de mechón para la decoloración, pero ya estoy aquí. ¡Uy, qué nervios! Ya me lo van a lavar para cortármelo y luego pintármelo. Ya les pedí que sea mitad de cuello, entonces ya vamos a empezar. Ya se secó y ahora lo van a planchar para hacer los últimos retoques. ¡Ay, qué nervioso! Bueno, gente, ya me lo cortaron. Aquí está. Y ahora sí van a empezar con la decoloración, que va a ser pues la raíz, el retoque. Y ahorita les enseño ya cómo queda al final. Pero por el momento a mí pues me está gustando mucho. Creo que ya acabaron de ponerme todo el aluminio. Me pusieron esta cosa que no sé qué es. Quiero que vean cómo se ve seco. Se hicieron magia, literal. ¡Wow! Ya salí, mi papá me va a recoger, a ver si me reconocen. No sé en qué vino mi papá. Según dijo que ya iba a llegar, así que ya salí. Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. ¡Órale! No más, que lo cortaste. Sí, porque tu hija me mochó el pelo cuando estaba dormida. ¡Ándale! Ay, me caigo. Entonces, nueva Dafne. Ha sido el primero en ver el cambio de look. Pelo chiquito. Pues ya vieron el resultado. No sé cómo le hizo Abby para salvar lo que estaba. O sea, porque Meggy me mochó mucho cabello. Y aparte ya ocupaba retoques. Entonces no sé qué magia hizo, pero a mí me encantó. Me encantó el resultado. ¿Qué te parece a ti, Pa? Muy bien. Muy bonito. ¿Seguro? Hermoso, mi amor. ¿Estás hablando en serio? ¿No me estás mintiendo por convivir? No, no estoy mintiendo. Muy bien. Ahora vamos a ver la reacción de mi mamá y de Mel. Vamos a llegar primero con Nani, porque hoy vamos a ir a ver la película de Barbie. Así que dije, vamos a ver una película, vamos a ir a ver la de Barbie. Entonces vamos a recoger a Juancho, porque si no, va a ir con nosotros. Juancho va a ir con nosotros. Entonces a ver si Nani puede ver mi nuevo cabello. Vamos llegando. Déjame bajo. Ay, a ver cómo reacciona. Hola, Nani. A ver si están las niñas, a ver si me reconoce. ¡Nani! ¿Y la Ivana? ¿Dónde está Ivana? ¡Ey! No me ves nada diferente, güey. Mira mi cabello, está chiquito. ¿Ya viste mi cabello? Hay un abacho, dame un abacho, mi amor. Un abacho. ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué te pasó? Me convertí en otra. Es que Meli no te me... te muevas, déjame te veo. Yo ya me acostumbré. Pareces japonesa. Meli me mochó el pelo por un 24 horas. Entonces me tuve que cortar el cabello. Me corté el cabello, güey.
reaccionan y no manches. Ay, no manches. Ay, gracias. Ay, gracias, manito. Vamos llegando a la casa. Tengo miedo a ver cómo reaccionan. Bonito, sí. Sí, se te ve bonito. Sí, no me veo muy así, papona. No, hombre, no. Se te ve creo muy que bonito. O sea, me corté bien poquitito. Sí. Esto no me lo corté. Tenía miedo cortármelo porque dije, se me veo como Dora. ¿Sabes a quién te me figuras? Dice Nani que una chinita. Una coreana. No están mintiendo porque estoy grabando. No, no. Se te ve más cabello. Le digo a Dafne que parece que tiene más cabello. Es que ella dice que como lo tenía en capas, no se le veía tanto cabello, Dafne, pero se te ve muy bien, me gustó. Es un cambio muy radical de look y me gusta. Ustedes comenten aquí qué les pareció el look. Es que es la nueva moda, hermana. Ahora todas las pamflejitas se van a cortar el cabello así. Uy, hasta me dieron ganas de cortármelo. Pero también te lo hiciste más güero, ¿no? Sí, me lo decoloré. Y se te ve sano, hermana. Anteriormente no se te veía tan sano. ¿Y no te dolió que te cortaran el cabello? Pues es que fue muy rápido porque primero me lo cortaron, me mojaron el cabello y luego me lo cortaron. Así se veía sin pintármelo y así. Oye, pero mira, pónganse las dos así. ¿Quién es mi mamá? ¡A la torre! Me puse una moda ya, hice una panfletita que se cortara y pintara. Me lo voy a pintar igual que Dafne.